Respondo a esos comentarios que dicen Pues si tan malo es tener muchas relaciones íntimas con muchas personas Entonces las actrices de cine para adultos estarían hechas polvo Y vale, me lo pone fácil Porque acaso existe alguna duda de que tanto las actrices del cine no por Como las empresarias empoderadas de OF no están hechas polvo En este caso no voy a dar los datos yo Porque si estos datos los da un hombre Comienzan a llegar los típicos mensajes de que si eres un machista Un puritano, un conservador y no sé qué más Escuchemos Ahí está, chica, y después me vais a escuchar a mí. ¿Te has preguntado alguna vez cómo terminan su vida las estrellas del cine adulto? Bueno, pues yo sí. Y descubrí que entre 2016 y 2024, 32 ex-intérpretes del Nopor han fallecido. De los cuales, 3 eran hombres y 29 mujeres. ¿Mera casualidad o una causa directa de los efectos de esta industria? Bueno, quizás es menos casualidad si tenemos en cuenta que de los 3 ex-actores que murieron... Uno falleció por neumonía, otro por un accidente y el tercero por cáncer. Mientras que de las exactrices, el 17% se suicidaron y el 41% murieron por sobredosis. Y esto nos está queriendo decir algo si tenemos en cuenta que la media de edad que tienen las mujeres que entran a esta industria es de 22 años y la media de edad de las que murieron por sobredosis es de 27 y de las que se suicidaron 29 años. Y bien, totalmente real lo que ha dicho esta chica. A eso hay que añadir los problemas de salud mental que acaban desarrollando la gran mayoría de las personas que de una u otra forma alquilan su cuerpo a cambio de de dinero pero ojo porque esta chica ha dado estos datos para culpar al consumidor de nopor y a la industria en todo momento liberando de culpa a una mujer que decide introducirse de forma voluntaria en esta industria y veréis en esta vida todo es una cuestión de decisiones y de conocer las consecuencias que acarrea la toma de ciertas decisiones yo sé que lo normal y lo anormal puede ser algo bastante subjetivo pero algunas veces las personas tienden a desviar de lo que consideramos normal y sano y luego llegan las consecuencias estas chicas se arruinaron la vida el día que decidieron tomar uno de esos desvíos y a partir de ese momento deslumbradas por la fama los lujos y el dinero fácil comenzaron a perder sus principios y valores y los principios y valores es algo que cuando cruzas una línea el resto de tus códigos comienzan a caer como un castillo de naipes. Nadie te obligó a meterte en cierto tipo de industria y nadie te obligó a hacerte una página de OF, que esto lo vamos a ver ahora todo lo contrario. cierto sector lo promueve porque te han dicho que eres una empresaria y una mujer empoderada que hace con su cuerpo lo que quiere y que no deje que nadie te juzgue por ello. y yo todo eso lo veo perfecto, todo ese discurso. pero confía en mí, no eres una empoderada cuando tus ingresos provienen del supuesto sector heteropatriarcal que aparentemente y supuestamente te está oprimiendo. con datos reales podemos afirmar que tanto las trabajadoras del sexo como las actrices del cine para adultos ...cuentan con una mayor tasa de suicidios y problemas de salud mental... ...y por ende, las chicas con páginas de OF tendrán exactamente los mismos problemas... ...de hecho, escuchemos esto que nos va a decir una chica que tiene OF... Yo un día, cogí y le dije a mi madre, eh, vamos a hacer un vídeo para OnlyFans... ...yo a mi madre siempre le he dado picos... ...y bueno, le empiezo a dar así azotes en el culo... ...y qué pasa, que he grabado con mi madre por lo menos cuatro veces... Y a día de hoy, no es que no sé si me gusta, o sea, es que es muy, muy heavy, pero no sé si mi madre me gusta o, o no sé, tío, pero que como que me, me, me gusta escucharla gemir. O sea, me gusta que se toque, no sé. ¿Y creéis que es casualidad que ya es la segunda chica que habla de tener relaciones íntimas con su propia madre? Para nada es casualidad. Es igual que el consumidor de no por. Este cada vez necesita estímulos más fuertes para lograr excitarse. Y esto ya lo explicamos. Esto es debido a que cada vez nos hacemos más resistentes a la dopamina que generamos y por lo tanto necesitamos algo más fuerte para lograr esa recompensa al haber dañado nuestro sistema de recompensa del cerebro. Pues bien, con el caso de las creadoras de contenido en OF o en otro tipo de industrias, ocurre algo parecido, pero con la vergüenza y los vicios. Es decir, al principio le da un poquito de vergüenza quitarse la ropa, luego ya le sale con total naturalidad. Al principio le da un poquito de vergüenza mantener relaciones con otros hombres delante de la cámara y luego se acostumbra y cada vez se va acostumbrando a cosas más fuertes. Poco a poco va desapareciendo la persona que era antes de introducirse en este mundillo. Comenzaron desviándose hacia un camino y luego aparecieron las desviaciones mentales, que ya sé que la palabra desviación mental suena muy fuerte y que de hecho ya no se usa en psicología, pero una desviación es únicamente algo que se desvía de lo normal. Ahora dirá el típico o la típica. ¿Y quién decide lo que es normal? ¿Tú? Pues mira, en realidad no. Lo decidimos la asociación de personas normales que aunque cada vez seamos menos pero seguimos siendo muchos todavía y consideramos que sentir atracción por tu madre o acostarte con ella pues no está dentro de lo normal fíjate qué anticuados somos todavía las personas normales y más bien podríamos incluir eso dentro de una desviación bastante seria fruto de haber comenzado a elegir caminos que no deberías haber elegido con respecto al consumo de sustancias esta chica del vídeo justifica a estas otras chicas que comienzan a tomar sustancias para poder Sobrellevar el duro esfuerzo que hacen en los rodajes o algo de eso, decía. Y bueno, podría haber algo de cierto en eso, pero los tiros van por otro sitio. Y es que cuando has dejado caer un muro de contención de vida virtuosa, comienzas a dejar caer el resto de muros. Además, como ya explicamos, un cerebro hedonista o promiscuo siempre tendrá más tendencia a pegarle a otro tipo de vicios, incluido el consumo de sustancias. Veréis, yo vivo. Eh, en Granada, Andalucía, el sur de España, y estamos algo más de 40 grados hoy. Y viniendo para acá, he visto una cuadrilla de albañiles cargando sacos de cemento a pleno sol. Eso es un trabajo duro, y concretamente esa cuadrilla ninguno tomaba sustancias extrañas para poder soportar las 8 horas que llevaban a pleno sol. Así que nuevamente avisamos, si creéis que desviarse de un tipo de camino no va a tener consecuencias nefastas en un futuro, simplemente estáis muy alejada de la realidad. Eso no es emprendimiento femenino ni empoderamiento. Eso es joderos la vida a medio y largo plazo. Porque aunque salgáis sin secuela de ese mundillo, la propia gente se encargará de recordarte tu pasado. Y puede que hoy no, pero si algún día tienes una pareja formal o hijos, créeme que te va a avergonzar tu pasado, aunque hoy en día no lo veas así. Y termino más bien respondiendo a la chica del vídeo más que otra cosa no criminalices a las personas que consumen no por porque el consumo de no por en exceso también trae bastantes consecuencias para la salud mental para estas personas pero gracias a estos consumidores muchas chicas que de forma voluntaria eligen dedicarse a estos mundillos pues gracias a estos hombres las chicas pueden mantener ese estilo de vida insisto haciendo lo que ellas voluntariamente han elegido hacer y después pagarán las consecuencias por supuesto pero no prohibamos, por favor, dejemos que todo sea una especie de selección natural. Ellas eligen hacer con su cuerpo lo que quieren y ellos pueden elegir hacer con su tiempo y dinero lo que les dé la real gana. Y después, pues las consecuencias ya las pagarán cada uno.